Dado que en estos tiempos todos estamos en riesgo de contraer el coronavirus, te comparto tres infusiones, las cuales te ayudarán a fortalecer el sistema inmunológico de forma natural. Ante esta pandemia, mucha gente se pregunta si es posible fortalecer su sistema inmunológico para prevenir el contagio. Debes saber que es difícil conseguirlo en poco tiempo, pero siempre es recomendable introducir alimentos ricos en vitaminas A, B, C y E, y se pueden complementar con suplementos vitamínicos y otros como frutas, verduras o pescado azul, tales como las sardinas, salmón, truchas y atún. También es aconsejable disminuir el consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados, realizar ejercicio físico moderado y descansar adecuadamente. Antes de continuar, si es la primera vez que visitas este tu canal, Plena Salud, te invito a suscribirte, pulsar la campanita para que seas el primero o la primera en enterarte cada vez que subo un nuevo video. Quédate hasta el final, tengo una receta de cocina que te va a encantar para estos días que necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Está muy atento, pues quiero darte un regalo por visitar mi canal. Solo tienes que solicitarlo en el primer comentario del video. ¿Cómo saber si tus defensas están bajas? Las analíticas y otras pruebas muestran la presencia de elementos nocivos para nuestro organismo y también la falta de ciertas sustancias que éste produce de manera natural, pero no son capaces de mostrar si una persona está débil, cansada o si su organismo es especialmente vulnerable ante las enfermedades. Muchas veces hasta se afecta nuestro estado de ánimo. ¿Has llorado sin algún motivo? De momento estás muy deprimido y al mirarte al espejo comienzas a llorar y no sabes por qué. Esto es un signo de que tu sistema está muy débil. En un momento dado tuve esta sensación. Estuve un tiempo padeciendo de una infección en mis pulmones por inhalar murciélaguina en una escuela que trabajé. Se me dificultaba respirar. Fue muy fuerte, pues nunca había experimentado tal congestión en mis pulmones. Un día me miré al espejo y comencé a llorar. No entendía por qué estaba así. Mi madre lo consultó al doctor de la familia. Este le dijo que era una reacción, pues mis defensas estaban muy bajas. Así que si presenta una situación similar, busca ayuda médica especial para fortalecer tu sistema inmunológico. Además, ingiere las siguientes infusiones. Quédate hasta el final de este video para que conozcas una receta de cocina muy rica y especial para fortalecer tu sistema. Receta de diente de león. Este es muy aromático y saludable. Su consumo cada 3 días puede ayudar a reducir tallas acompañado de una dieta saludable. Puedes mezclarlo con jugo natural y hacer una deliciosa y sana bebida. Entre otras propiedades, quiero destacar para propósito de este video el diente de león dentro del reino vegetal, uno de los tónicos más conocidos y efectivos. Su consumo habitual se traduce en un incremento de la función inmune, aumenta las defensas del cuerpo ante patógenos externos. Ingredientes: 10 flores de diente de león. Botones. Poner a calentar el agua hasta que llegue a 60 grados centígrados aproximadamente. Agregar los botones de flor de diente de león y dejar que suelte sus aromas durante 3 minutos. Colar y servir. Endulzar a gusto.
Infusión de té verde. Esta bebida caliente tiene compuestos beneficiosos que ayudan de manera extraordinaria la capacidad de aumentar el número de células T reguladoras para el sistema inmune y suprime las enfermedades. Un estudio realizado por la editorial Elsevier comentó que el té verde es muy popular por sus bases sánticas, lo que ayuda al estado de vigía y alerta. Su contenido alto de flavonoides vuelve más potente la función inmunológica. También es buena fuente de L-teanina, que contribuye a la producción de componentes de glóbulos blancos que combaten a los gérmenes. El mismo estudio acotó que se puede tomar esta bebida cuando se tiene problemas estomacales, bronquitis, cólicos menstruales y además es un excelente quemador de grasa. Su única contraindicación es de evitarla si una persona es menor de 12 años o si tiene una alergia a la cafeína. Ingredientes: una bolsita de té verde, una taza, 240 ml de agua, limón o miel, opcional. Calienta el agua en una hornilla o en un hervidor eléctrico hasta que comience a hervir. Luego apaga y levanta la tapa para que el agua se enfríe más rápido. Deja que el agua se enfríe durante 5 minutos o hasta que alcance los 79 grados centígrados, 175 grados Fahrenheit. Usar agua hirviendo puede quemar el té verde, lo que hace que tenga un sabor amargo. Es importante que mantenga la porción de una bolsita de té para cada taza, 240 ml de agua, por lo que si quieres hacer más de una taza de té verde, considera colocar dos o tres bolsitas de té en una tetera. Te dará más espacio para que coloques más agua. Vierte una taza, 240 ml de agua caliente, sobre la bolsita de té. Con cuidado, vierte el agua a 79 grados Celsius, 175 grados Fahrenheit en una taza. Si tienes un plato o un plato pequeño, colócalo encima de la taza para evitar que el vapor se escape y el té se enfríe. Remoja el té durante 2 a 3 minutos. Si prefieres un sabor ligero y delicado, deja la infusión del té durante solo 2 minutos. Para tener un sabor terroso ligeramente más fuerte, déjalo por un total de 3 minutos. No dejes el té verde por más de 3 minutos o el sabor se volverá amargo. Condiméntalo con un poco de miel o limón. Evita apretar la bolsita del té, ya que liberará componentes amargos en el té. Té de manzanilla para problemas respiratorios recurrentes o catarros y tos bien fuertes. Propiedades: activa el sistema inmunológico como consecuencia del estrés. El organismo libera una hormona en sangre llamada cortisol. Esta hormona disminuye la efectividad del sistema inmunológico, haciendo más propensas las infecciones por virus y bacterias, como infecciones urinarias recurrentes o infecciones respiratorias. El efecto sedante de la manzanilla ayuda a mantener un control sobre esta hormona, manteniendo el sistema inmunológico en constante actividad y vigilancia del organismo. Para este efecto se recomienda la ingesta diaria de infusión de manzanilla. Té de manzanilla. Preparar una infusión de manzanilla es sumamente fácil. Se puede preparar de dos formas: a partir de las flores secas de manzanilla o de la forma comercial, que consta en una pequeña bolsa permeable
que contiene una pequeña porción de las flores para preparar la infusión. El proceso básicamente consta de hervir agua y luego añadir una pequeña cantidad de flores de manzanilla y dejar reposar hasta que se libere toda su esencia y aroma. De la misma forma, aplica a preparar con la pequeña bolsa de manzanilla. Endulzar con miel, opcional. Por último, te doy una receta de cocina muy rica. Este caldo sirve para desintoxicar como antibiótico natural, fortaleciendo el sistema inmune y respiratorio. Caldo de cebolla roja y ajo. Ingredientes: 2 cebollas rojas, zanahoria, sal marina, pimienta, opcional y a gusto. Procedimiento: deja hervir por 30 minutos. Toma un plato caliente a la hora del almuerzo y la cena. Si te ha gustado este video, compártelo. Te invito a ver los videos que te recomiendo al final. Además, visita nuestro enlace recomendado en la descripción del video. Recuerda, ve al primer comentario fijo de este video para que pidas tu regalo. Recibirás un libro gratis de recetas de cocina para bajar el colesterol. Suscríbete a este canal de Plena Salud. Pulsa la campanita para que seas el primero en enterarte cada vez que subo un nuevo video.